Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren de lo mejor que les puedo decir, como nosotros aquí, celebrando los 10.000 subs del canal, el Chapincito. Entonces, el Chapincito. Esto ya va progresando, gracias a Dios. Muchísimas gracias a las personas que se han suscrito, ya se les agradece de todo corazón. Entonces, Antonio va a tener el honor ahí de darle al Chapincito. Tenemos a Noé y todo, aquí estamos todos. A ver, pastel para todos. ¿No se te olvidó algo? ¿No se te olvidó algo, Rosy? ¿Cuál? ¿Tu novio? Ah, no, aquí lo trajiste. Primero, antes que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues acá estamos feliz celebrando los 10K, lo que es el canal del Chapincito, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios porque hemos llegado a una meta, ¿verdad? Entonces, y vamos por más. Sí, pues vamos por más. Gracias a Dios, pues acá estamos festejando con la familia, ¿va? Sí, pues estamos todos toditos. Sí, estamos el grupo entero. Sí, pues tenemos acá a Dayana. Hola, amigos. Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También el novio ahí de Rosy. Algo serio. Algo bueno. Es primeriza. Sí, pues. Es que primeriza significa que es primera vez. Sí, pues. No, ya salió, echamos un caldazo de gallina. Pues. Sí, es que pues, entonces. Un poco de pena de hablar, ¿verdad? Siempre así es. Sí. La gente se rieron cuando yo le pregunté a Luca, cuando le dije, vos sos el novio de Rosy. Sí, le calidad va, le dije yo. Y se rieron, sí, la gente ahí. Bueno, nosotros sí lo quisimos celebrar, ¿no? Sí, pues. Sí, nada, no, pues, esto es algo humilde, amigos. Una entonces. Fiesta humilde. No es que pongamos tantas cosas, no, mejor. No es para tanto. Y disfrutarlo en familia. Y exacto. Ya. Y aquí tenemos a los niños, por supuesto, aquí ya. Están en fin. Y si van a preguntar por Leslie, yo le voy a decir la mera verdad: es que no, ella todavía no ha agarrado valor, no ha agarrado como sinceridad, ¿va? Entonces tiene un poco miedo. Por esa razón no lo hemos metido nosotros. Sí, pues entonces eso, así es tanto. Ah, preguntarle qué pasó, pues. No, pues yo quisiera meterlo, muchacho, pero lastimosamente, no agarra confianza todavía, entonces que quede pendiente todavía. Sí, pues pendiente. Que ella sepa desenvolverse bien, entonces ahí sí. Y si se van a preguntar, ¿va? Entonces. Sí, pues entonces. Así era empezar el pastel que le saboría. Sí, pues de una vez. Vean nomás esta. Es el mismo, la misma clase que se utilizó anteriormente. Humilde. De uno en uno, hasta 10.000, dice uno. Hay que. Ah, ya partió Antonio. ¿Cuánto vamos a llegar humilde a esto? Fácil, porque comenzaron de 1.000 a 10.000. No, verá, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.000. 10.000 suscriptores. Por ejemplo, un número 10 y una letra K. Sí, ajá, pues, pero ya en 10.000K. 10.000K. 10.000K es la Rosy, no. Es 100. Va, pues, si lo agarras así son 10K. Porque un K es 1000. Sí, pues. 10.000. Sí, pues. Entonces, ahí está. No, démosle ya. Eso. Entrémosle. Démosle. A primero los niños, porque ellos son los primeros que están haciendo colas. Sí, eso sí es cierto. Así es. Vamos a el agua. La servidora, el tenedor. Entonces, ahí empieza por los niños. Fila primero la más grande. Yo pensé que algo boté aquí era la escoba. Por eso, primero la más grande. Bueno, entonces, ahí estamos. De vale, niñitos. Niñitos, exacto. Va que el piso está limpio, entonces ahí quedó Yulisa, ya vean ustedes. Aquí ve. Algo pequeño, pero todo tiene que alcanzar para todos. Aunque sea una fresa cada uno, nos resulta dando a Toñita ahí con eso. Me alegro yo con eso. Ahí me da solo la fresa a mí. Ahorita los grandes. Va, de este lado tenemos aquí la gaseosa. Bueno, esta es la. Se ven. La grapete. Grapete. Sí, ya tenemos niña. Vamos a compartir el rico pastel. Así es. Ah, mira, ese está más lujo. Entonces, para el siguiente. Le
decidimos comprar ese pastel porque es más rico. Sí, pues es lo más sabroso de aquí, de Nueva Concepción. Desde allá lo patrocinamos. Patrocinamos a Esteban. El mejor, aquí déjame darle más gracias. Gracias. Llevamos poco tiempo y después lo va a agarrar. Pero rico. Sí, pues ahí. Estamos súper felices. Felices. Súper felices. Esperando los 10K. Gracias a Dios y gracias al apoyo de ustedes también. Sí, muchísimas gracias, amigos, de verdad, de todo corazón. Porque sin ustedes no somos nada, ¿verdad? Porque son ellos los que nos da valor, ¿verdad? De seguir adelante. Sí, exacto. Gracias a todos los suscriptores. A toditos. Abrazos y saludos. Sí, pues, a toditos. Ya, se quedó por la mitad, ya vean, amigos. Pues, ya tenés. ¡Wow! Solo que segunda ronda sí no va a haber, ¿verdad? No, eso lo vos. Uy, sí, no va a haber. Sí, porque el grande no lo hubiéramos terminado entre todos, digo yo, mucho, ¿verdad? Eso ya es para el familiar. Sí. ¿Cuánto vas a trajiste? Son 4 años. Sí, porque para los niños hay que acabar 4 años. Mejor hubiéramos contado vacío. No, está bueno eso. Ah, sí, para los patojitos, va. Sí, pero de todas maneras. Bueno, entonces aquí ya se repartió lo que es la grapeta, sí, o sea, la gaseosa. Aquí lo estamos disfrutando. Uh-huh. Sí, está bien jugoso y sabroso el pastel y bien adornado, de fresa y de durazno y de kiwi, parece. Yo creo que sí es kiwi. Yo pensé que era jalapeño. No. Chile jalapeño, es kiwi. Entonces, sí. Yo digo que ya vienen preparados cuando lo vienen a dejar en la pastelería porque con un camión. Ah, sí, por camión, nada, se entran vos. Y mi pregunta es, vos, ¿será que máquinas hacen los pasteles o son personas? Personas, pero un montón. Eso, son personas, ¿verdad, Antonio? Y ya han estudiado de ser pasteles. Ya te imaginas cuántos clientes y no tiene trabajadores y empacando. Y el pastel ni alcanza. Yo digo que cada quien tiene su trabajito, uno hace uno, okay. Otro pone las frutas, otro... Ah, sí. Así como el proceso en la bananera, ¿verdad, no es? Yo digo que ya tienen máquina todo para hacer el pan. Sí, pues, también, pues. Pues esa es mi duda también, saber... Sí, porque yo he visto que hay más. Sí, pues eso es lo bueno. Encontramos el pastel para la fiesta. Bien, en ocasiones así se encuentra. Sí. Lo que está duro es en fiestas y todo eso, entonces. Ahí estamos. Algo pequeñito lo hicimos, pero ahí está. Con mucho amor. Y agradecimiento y al público. La verdad, sí, nosotros, muy agradecidos. Nos sentimos felices. Agradecidos, ¿verdad? Porque ya el canal Chapincito ya llegó a 10,000 Ya progresó también. ¿Verdad? Exactamente. Así es, así que... Y gracias a todos que se han suscrito. Muchísimas gracias de todo corazón. Espero que se suscriban más. Y bendiciones a los que se van suscribiendo también. También desde ya. Si no es por ustedes, nosotros no salimos adelante. Exactamente. Gracias. Estamos todos para escucharlos. Ahí nos dan consejos, qué es lo que tenemos que hacer. La verdad, sí. Muchas gracias por sus consejos que ustedes. Porque a veces uno va a pan, entonces ya las personas ya como que lo enderezan. Lo enderezan, exactamente. Está bueno, ah, y la blusita, la Mariela, carga el mismo que la gente tenía duda anteriormente. Sí, vaya, démosle una explicación, Toñita. Les voy a decir, esa ropita que ella tiene puesta, una señora le había regalado. Son dos de esas blusas. Sí, pues, y una de esas carga ahorita. Color. Entonces. No es que seamos católicos ni nada, es porque nomás es una simple blusa y una. Sí, que no, la iglesia sí, pero es cristiano, pero no católico, no. Como dice otro comentario, aquí somos hermanos iguales, todo, pues. Sí, ajá, pues. Así es. Entonces, eso porque la regalaron a la nena. Entonces, así cuando, es, pero que ustedes me comprendan también. Sí, porque ya a la persona. Es que a ella le gusta la tela de esa blusa, por eso sí, tiene pues, dos. Porque te imaginas, Antonia, si no lo hubieras usado o lo quemas o haces algo, ya la persona se va a dar cuenta que no lo estás utilizando, como ya que no, ya no te va a regalar otras cosas. No, nos va a regalar. Entonces, espero su comprensión ahí, amigos, y no es por. Una sí, pues, regalado. Entonces, nada de eso, no que... Es cosas regalar. Sí, pues, entonces... Cosas regalar, no se le busca lado. Exactamente. Ah, sí,
Sí, porque yo sí me di cuenta en el comentario. Y sí, cabal se le enfocó ahí la Virgen. No sé, yo no sé cómo le llaman a eso, porque como yo ni sé. Hoy mucha ropa traen dibujadas. Virgencita de Guadalupe. Sí, hasta pues. Las playeras de los hombres. Sí. Creo que los mexicanos así. Más utilizan. Ajá. Sí, mexicanos. Bueno, entonces, amigos, yo creo que vamos a dejar el video por acá. Sí, también. Muy agradecido con ustedes. Pues ¿qué le podemos decir, verdad? No hay que. Muy agradecidos ahí a toditos, del más pequeño hasta el más grande, ya que, así es que muchas poco gracias. A poco vamos a ir progresando. Primero, Dios. Sí, pues, todos. Gracias, sí, estamos súper felices. Sí, pues, entonces, nos vemos en el próximo video. Bendiciones y cuídense.